Buena gente, bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino. Y hoy estamos acá en el Tiro Federal de San Fernando, donde vamos a hacer unas pruebas de disparo con diferentes calibres. ¿Por qué? Porque yo a lo largo de los programas les vengo diciendo que lo bueno de un calibre para defensa es que uno puede hacer, o sea, que tenga poder de parada, ¿sí? Pero a su vez que uno pueda tener efectividad y velocidad en los disparos, ¿ok? Entonces, vamos a probar diversos calibres, calibre 22, 9 milímetros, 45 ACP, 44 Special y 44 Magnum, ¿ok? Primero vamos a hacer una prueba de precisión, tomando el tiempo necesario para efectuar cada uno de los disparos, y luego vamos a tratar de imprimirle la mayor velocidad posible que nos permita cada calibre. Y vamos a ver toda la dispersión que hacen los disparos, tanto a precisión como a velocidad, si yo tuviese que tirar para defenderme a velocidad, ¿sí? Así que nada, muchachos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ello. Ojalá les guste. Bueno, gente, vamos a hacer unas pruebas de precisión con Versa calibre 22, modelo 23, ¿sí? El modelo. Uno de los modelos más viejitos de Versa, a ver qué es lo que hace. El tema, si no le pongo bala, va a ser medio difícil. Muy bien, vamos acá. Bocha, ¿me puede traer un fibrón? Acá vemos los impactos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esto es la dispersión que se genera con calibre 22, a 5 metros más o menos. 4 o 5 metros disparando en precisión. Ahora vamos a ver qué pasa si le metemos velocidad a los disparos. Bueno, vamos a repetir la acción, vamos a repetir la acción, pero ahora disparando a velocidad, ¿sí? Arma despejada y vamos a ver. Fíjate tirando a velocidad cómo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se dan cuenta cómo se abren los disparos? Bien. Ahora vamos a pasar con calibre 9 milímetros a hacer la misma prueba, precisión y luego velocidad. Bien. Bueno, gente, vamos a hacer una prueba con 9 milímetros, pero no sería justo que yo esté usando por ahí mis armas, ¿sí? A las cuales ya estoy acostumbrado, ¿ok? Entonces, esta es una SIGSAUER P226, que muy gentilmente un suscriptor del canal, Bocha, me prestó esta y varias armas más. Va a haber una Colt 1911 original. Un revólver 44 de cañón de 4 pulgadas, lo cual genera mucho más retroceso. Y me pareció lo más piola hacerlo con un arma que yo no domino tanto, ¿sí? Bien, vamos a ver qué hace en precisión. Bien, bien. El fibrón. Esto hace en precisión la SIGSAUER. Es un arma que nunca la utilicé, ¿sí? Estábamos a 4 metros, ponele, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo a velocidad, ¿sí?
Tener los cargadores por ahí preparados hubiese sido mejor. Las vainas guardarlas, sí. Bien. ¿Arrancó? Bien. Ahora vamos a ver qué hace esto a un poco más de velocidad. Un poco más para allá. Bueno, esta es la distancia. Bueno, más o menos. Yo supongo hay 1, 2, 3, 4. Yo supongo que el quinto se debe haber metido por acá adentro, ¿sí? Por lo que se está dispersando, afuera no se fue, obviamente, ¿sí? O sea que más o menos el 22 y el 9 es un calibre muy controlable en caso de tener que usarlo para defensa. Que el calibre 22 no es aconsejable porque no tiene poder de parada o stopping power, sí, estamos de acuerdo. Pero mejor que nada es, ¿ok? Mejor que nada es. Ahora vamos a pasar con calibre 45 ACP, con la pistola Colt, ¿sí? Bueno, gente, ahora Colt 1911, calibre 45 ACP, vamos a ver qué hace en precisión. Bueno, notable, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Lo que es el grupo a precisión. Tráeme el fibrón, destápalo, destápalo, ahí está. Acá tenemos lo que es precisión, ¿sí? Con 1911. Ahora vamos a ver. Toma, amor. Tiago. Gracias. Ahora vamos a ver qué hace a velocidad, ¿sí? Más o menos de la misma distancia. Fíjate que no pude hacer ta 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 ta. Tuve que controlar la subida y bajada del guión, ¿sí? Fíjate, pasame otra vez el fibrón, por favor. Gracias. Fíjate lo que es esto. Así, perdón. Ahí. Fíjate cómo abre la dispersión. ¿Sí? Ya es un calibre más pesado, ¿sí? Si me tomo tiempo y apunto, buenísimo, pero ya es un calibre más pesado. Vamos a ver qué pasa con 44 Special. Ahí venimos. 44 Special, ¿sí? Vamos a ver qué hace en precisión, en doble acción, ¿eh? También misma distancia. Bien, bien, el fibrón, dame el fibrón, después juntás, acá, recordemos que es doble acción, el recorrido del disparador es más largo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa tratando de meterle velocidad a 44 especial, ¿sí? O 44 special. Tambor lleno, misma distancia. En caso de tenerte que defender. Bien, fibro, muy bien.
¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Se abre, pero no se abre tanto por ahí. ¿Sí? Es un calibre más controlable. Bueno, ahora cortamos y llegó el turno del 44 Magnum. Bueno, muchachos, ahora ya estamos con el calibre que fue durante muchísimo tiempo el más poderoso del planeta, 44 Magnum. Algunos lo llaman 44 Remington Magnum, que en realidad es el nombre completo. Y vamos a ver qué hace a precisión en doble acción. ¿Sí? Este, es un calibre muy potente y difícil de controlar. Bien. Esto es la dispersión que logré con 44 Magnum haciendo o intentando haciendo hacer precisión, ¿sí? Bueno, ahora vamos a, en realidad no se carga como estoy cargando yo, ¿eh? Se carga con la otra mano. Pero tengo los bolsillos llenos. Tengo los bolsillos llenos con el micrófono y demás. Entonces por eso estoy usando la mano zurda y estoy cargando como va. Apuntás hacia el fondo. Levantás la munición que se te cayó. Tambor lleno de 44 Magnum. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer imprimiéndole velocidad. A ver qué hace. Estamos a la misma distancia. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, acá hay uno. Debe ser este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y andás a ver dónde quedó el quinto tiro. El sexto tiro, quiero decir. O sea que evidentemente uno se me fue afuera del blanco. Fíjate el anillo, cómo me dejó el dedo. El anillo de mi mano, cuando empuñé, me cortó la piel del retroceso que tiene. ¿Sí? Me iba a sacar el anillo, pero para no perderlo y no tener problema en casa, me lo dejé. Este... Fíjense que sí, los tiros entran, pero uno para mí lo erré, salvo que haya pasado acá adentro, ¿sí? Este, si quieren, esta tapamos todo y la repetimos a velocidad para ver bien si se erra o no algún disparo, ¿sí? Ahí venimos. Bueno, muchachos, 44 Magnum, ¿sí? Vamos a volver a repetir el proceso. Recuerden que el revólver lo tienen que agarrar de esta forma para que el tambor no gire para cargar, ¿sí? Acá les estoy mostrando cómo realmente lo tienen que cargar. ¿Ok? Si no tienen speedlogger. Y si tienen speedlogger, es exactamente lo mismo. Así, speedlogger, y cerramos y comenzamos a disparar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer otra vez velocidad con 44 Magnum para que se vea bien si se pega o no se pega, ¿sí? Seis disparos de 44. Sí. Entran los tiros, ¿sí? Ahora, que te cuesta un montón controlar esto y en un enfrentamiento con el miedo y demás, se te va a complicar muchísimo, también es verdad. También es verdad. Y acá estamos a una distancia corta, 3 metros y pico, 4. 4 metros, sí, serán 4 metros. A más distancia te va a costar un perico pegar los tiros. Así que sí, son calibres potentes, lindos, 44, 45, pero para un tiroteo rápido tal vez no sea lo más adecuado. Este es un calibre por ahí para cazar un animal grande, sí, o para remate de piezas si vas a cazar, pero para defensa la verdad que
yo lo tendría como segunda opción. Tendría una 9, un 40, para defensa. Gente, espero que... Espero primero poder editar esto. Y segundo, si lo puedo editar y lo subo, si lo ven, les guste, les sirva. Entiendan cómo es el tema. Tratamos de plasmar todo tal cual. Y bueno, acuérdense de suscribirse. Síganme en Instagram. Tengo fanpage en Facebook ahora, que es 44 Magnum. El fanpage 44 Magnum. Así que nada, gente, mientras más compartan, más gente se suscribe y más crece el canal. Les mando un gran abrazo a todos, se los quiere, cuídense. Un saludo grande a Bocha, que me prestó todos los fierros, la verdad. Y gracias al Polígono de San Fernando por permitirnos hacer esto acá. Muy buena onda la gente de acá, excelente polígono, lindas instalaciones. Así que, gente, nos estamos viendo.